Bienvenidos chicos, soy Nichelobo. Hoy te vengo a enseñar para mí un vídeo chicos que es muy especial. Es un vídeo en el cual me he ido de vacaciones unos 8 días, 9 días con David, con un colega. Nos hemos ido a Galicia y la verdad es que el viaje, la experiencia estuvo increíble. Solo nos fuimos él y yo de vacaciones, nos hemos recorrido toda Galicia entera. En cada día nos hemos quedado en sitios diferentes a dormir y demás, y ha estado chulísimo. Chicos, en Instagram tengo en la parte de destacados, tengo pues todo el viaje de Galicia enterito, de todas las historias que hice, lo tengo ahí en la parte de destacados de mi Instagram, así que me gustaría muchísimo que fueran allí y lo vieran. Y también decir que todavía no he subido las fotos de Galicia, de las vacaciones, porque las estoy editando y son más de 500 fotos, pero iré poco a poco subiendo fotos, así que si no me sigues en Instagram, sígueme, porque la verdad es que seguro que te van a encantar las fotos que subo del viaje. Así que chicos, no me enrollo más, que siempre me enrollo como las persianas al principio del vídeo. Espero que disfruten de este vlog de mi viaje a Galicia. Pelo de mierda, pero bueno, ya estamos aquí en Galicia. David está preparando las cosillas suyas, yes. Su historia de aquí, la verdad que no grabé, me hubiera gustado grabar por la mañana en mi casa para ir cuando fui al aeropuerto en Gran Canaria y venir para acá, pero nos levantamos a las 5 de la mañana y estábamos tan cansados porque dormimos 2 horas nada más, que la verdad es que muchas ganas no me dieron de grabar. Y ya llegamos al aeropuerto aquí en Galicia. A lo mejor he puesto historias en Instagram y no sé si a lo mejor voy a aprovechar las historias de Instagram para meterlas en el blog. Estamos ahora en Lugo, ya, o sea, aterrizamos en Santiago de Compostela y ya vinimos para Lugo con el cochito que alquilamos. Es un Fiat 500, pero está guapísimo, por dentro está muy duro. El Fiat 500 Top Pro, ¿eh? Muralla romana de Lugo, buscando algo de comer, porque con la bobería de estar haciendo fotitos, historias, vídeos y demás, al final tenemos hambre, que no hemos desayunado y ya son las 3:30 de la tarde. Un sitio muy bonito que la habíamos visto antes de venir aquí en Google Maps y lo acabamos de encontrar y paramos. Pero tenemos aquí unas estructuras bonitas y curiosas, así que vamos a lanzar aquí unos shootings, como dice David Fotógrafo. Vamos a hacer unas fotillos por aquí. Venga, sacamos tomas ya. Vale, aquí dice, estos son las minas y los hornos de Villaodrit. Y por lo que parece, empezaron en 1900. Y de lo que se trataba era de intentar conseguir dos tipos de minerales, que era... Lo tengo por aquí, lo estoy leyendo, chicos, porque es que si no, no me lo sé de memoria. El rubio, que es hematita esparda. Y el carbonato cloritoso o olítico. Y consistían como que, a ver si lo tengo por aquí, creo.
el mineral cloritoso carbonatado sufría una calcinación en los hornos y después se podía comercializar y tal. Así que nada, esto es una de las cosas que se aprenden en el viaje. Nos ponemos la mochila. Hemos conseguido bajar al río por unas escaleritas por aquí y tal. Y bueno, yo creo que podríamos hacer alguna que otra foto, ¿tú qué dices? Yo creo que sí, se pueden hacer aquí colores vivos. ¿Y por qué no introducimos un par de fotos así como resultado de lo que hemos hecho? Venga, vale. Paso por aquí, por favor, chicos. Llegamos al hostal. Hostal Linares, en medio de la plazoleta y al lado del río, que después vamos a ver unas rutitas y unos paseos muy bonitos. Se apaga la luz, pero yo hago así. Y se enciende, mi niño. Venga, entra. Vamos a ver qué pasa. Entra para adentro y muchacho, espérate que enciendo las luces. Y ya está. Y esto es todo lo que hay. Tenemos una cama para dormir. Una cama matrimonio, porque es lo que hay, señores. No vamos a pedir otra cosa. Pero uno mirando para un lado y otro para el otro, Sí. Un bañito, bro. Tenemos el bañito, que te enciende la luz, muchacho. Yo te enciendo la luz, ¿dónde da la falta? Enciende. Toma. Bueno, vamos a ver la ducha, vamos. Una ducha grande y espaciosa, joder. De puta madre. A ver si abriendo el chorro aquí, mete ahí. Mira el jabón es plan de mano. De jabón. Oye, por lo menos es jabón que nosotros trajimos por la cara. Sí, yo no traje. O sea, traje para los dos. Y lo mejor, las vistas, ¿cómo serán? No lo sabemos, sorpresa. A ver, las vistas son un poco yungas. Es para la plaza, seguro. Me pensaba vistas para allá, que es en plan el río. Pero tenemos vistas para los vecinos. Para la plaza. Mira, yo pensaba que era la plaza, cabrón. Hombre, es una plaza. Es una plaza. Es un hostal. Es lo que hay. De hecho, pensaba que iba a ser una puerta grande. Es una ventana. Aquí lo que vamos a hacer. Bañarnos, salir a pasear, a visitar sitios por la noche, a comer, a hacer fotos, a hacer vídeos para el blog, mirar la zona guay y después venimos, dormimos y por la mañana arrancamos y nos olvidamos de este sitio y seguimos recorriendo Galicia. Así que... ¿Y yo qué? Así que tampoco hace falta mucho más que una cama y un baño. Pues nada, señores, vinimos a ya unas fotillos aquí por la noche de paseo, ya cenamos y la intención era seguir por ahí para allá, no se ve nada, porque para allá hay un miradorcillo y una, no sé si es una calita pequeña o algo interesante, pero está jodido. Está jodido porque no hay luz, no sabemos bien a qué altura está, entonces aprovechamos, vamos a ir al apartamento o al hostal, nos echamos la sobada y mañana vamos con el día y seguro que tomamos fotos más guay. Así que nos vemos mañana por el día, chiquillos. Pues nada, señores, ya descansamos. Son las... ¿Qué hora es, David? Las 9 menos 10. Las 9 menos 10 de la mañana. Anoche nos acostamos a las 2 de la mañana. Y ya estamos levantados, vestidos, preparados. Y como se ve, con las maletas hechas y preparadas para seguir con el viaje. Así que hoy vamos a las playas de las catedrales, que miramos por internet. Me está dando sombra, tío. Ya está, como así, ya está. Miramos por internet que la baja mar, la marea baja estaba sobre las 11 de la mañana. Así que aprovechamos, vamos a desayunar ahora. Mirar algún que otro sitio por aquí cerca y seguimos para allí. Así que vámonos. Thank you.
Bueno, chavales, ya estamos en el puente de San Damián y la verdad que esto es espectacular, pero muy muy espectacular. El tiempo acompaña bastante, lo que un atardecer o algo aquí tiene que ser espectacular. Échenle un vistazo a las costas. Vamos a tirar un par de fotos que las dejaré en pantalla. Y nada, yo creo que con esto ya podríamos ir tirando hacia Ferrol, por la costa, y veremos si el tiempo mejora, nos podremos pegar algún baño y demás. ¡Caliza! Bueno, ya estamos en la playa de las Catedrales y intentaremos hacer alguna toma, pero ya me está avisando la cámara de que la batería está baja. Y nos vamos a ver un poco limitados, pero nada, intentaremos sacar las mejores fotos y las mejores tomas. Estamos en una de las cuevas aquí de la playa de las Catedrales. No tenemos que ir ya, pero aproveché para meterme aquí y que vean algo. Mira, es que no se ve ni el techo, alumbra para el techo. Que bueno, se va a ver. Bueno, lo toco y tome. Lo toco. Y miren para atrás. Miren para atrás, a ver qué se ve. ¡Oh, qué bomba! Y esto es una playa, tío. Estamos aquí en la arena. Todo gustote, tío. Así que síganme, síganme, chicos. Vamos a la salida. Mi madre que me la pego. ¡Oh, sí, señor! La guía se ve de puta madre. Lanchadísimo, loco. La verdad que las cuevas de las Catedrales, para el que no haya estado nunca en Galicia, se los recomiendo muchísimo. Es impresionante. Impresionante. Vamos a la playa. Diego, ¿se va a la lista? Ahora te la pago. Oh, y aquí ya salimos de la cueva. Y en la playa, que aquí hay más claridad que el carajo, de luz. Guapísimo. Hemos estado todo el rato, pero por lo menos dos horas, más o menos, haciendo fotos aquí. Y es precioso. De hecho, ya está subiendo la marea, nos está haciendo carteles de que ya no se puede pasar, pero bueno, llegamos hasta el final. El sitio es precioso. Y te digo, es que esto no es ni la mitad de lo precioso que es. Para allá atrás, es espectacular. Bueno, lo verán en fotos y en Instagram. Sí, en Instagram lo verán y en las fotos que ponga también en el blog, para que lo disfruten. Nos vemos ahora, ¿en dónde? Ahora vamos a comer primero, no sé si comemos aquí o en Ferrol. Sí, no, yo creo que comeremos de camino, pero... O sea, vamos viendo. Ahora cogemos el coche, pegamos a tirar para Ferrol y improvisamos. Aventura hasta Ferrol, queda ahora. Va. Señores, acabamos de llegar, estamos de camino a Ferrol, pero es que llegamos a un sitio que desde que lo vimos antes de salir de viaje había que pasar aquí. Y es el banco se llama. Estamos aquí en un acantilado, unas vistas preciosas y lo único que hay es un banco, ahí, un banquito y ya está. La gente viene aquí mucho a hacerse selfies, algunos hacen colas y demás, otros se asoman y ya está. Pero bueno, selfies no, fotos desde atrás, pero es que es espectacular, mira las vistas que hay aquí. Y ahí está David, que nos hemos hecho una sesión de fotos muy intensa, la verdad. Nos hemos hecho no sé ni cuántas fotos. Y la verdad que el tiempo acompaña bastante, tío. Sí, por lo menos ahora se despejó muy guapo. Y aparte, estamos cogiendo la hora del atardecer. Y mira también las pistas que hay por aquí. Dios, y la hora del atardecer con el solito de fondo, parece... Hemos hecho contraluces, con fotos con sombra, todo. En verdad, muy contentos con el sitio. La verdad que sí. Y después también, que aquí no se aprecia. Aquí no se aprecia, pero me fui para allí atrás. Y me hice una foto guapísima, guapísima. Pero bueno, ahora toca seguir. Bueno, seguir, yo costearía un poco caminando por aquí.
pues ya seguimos. Sí, yo lo veo. Señores, que el banco más, que estábamos confundidos, que el banco más bonito del mundo no es en el que estábamos, es en ese. En ese. De hecho lo pone. Bueno, sí, Best Bank of the World. Y hay unas vistas para allá que me voy a asomar. Me voy a asomar porque si no me muero. Me voy a asomar porque... Me voy de la vida, Me voy de la vida. Lléneme una fotito ahí con las playas de fondo. Ponerse adelante y hacerse una foto, pero puede que no lo contemos, ¿sabes? Señores, estamos volviendo al coche. Venimos del banco más bonito del mundo. Esta vez sí, creo que quedó bien explicado que el primero no fue y el segundo sí, porque a lo mejor hubo confusión porque. Oye, porque nos motivamos en el primero, pero después vimos el segundo y el segundo además lo pone, el mejor banco del mundo. No el más bonito, pero el mejor, pero bueno. ¿Y qué iba a decir? Intenté preparar, pero un momento, intentaré preparar un par de tomas para el blog, en plan que sean épicas, en donde no había nadie. Hubo un par de puntos en los que no había nadie y dije, vale, ahora perfecto, ahora hacemos un par de fotos, pero fotos sí tenemos perfectas. Ahora hacemos un par de fotos y después con la misma saco y pego a grabar para el blog. Pero cuando hicimos la foto y cuando iba a grabar venía gente, yo me cago. Pero bueno, aún así de luz. Pero el sitio, verlo con cero personas sería espectacular. Y lo que me gustó, que estaba, ahora nosotros nos estábamos yendo y estaban viniendo como tres fotógrafos con los trípodes y a grabar la puesta de sol, porque la puesta, es que hoy el sol, encima hoy el sol cae de casi delante del banco. Del banco, y siendo las 9 de la noche. Es verdad, son las 9 de la noche y mira cómo está esto todavía aquí. Casi de día. Bueno, casi. ¿Qué coño casi de día? De día, me cago en la hostia. Sí, aquí hay muchísima luz, ¿eh? Aquí hay muchísima luz. El sitio es perfecto. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Yo no me imagino algo para mejorar este sitio. O sea, es que es inmejorable, claro. No se puede, es que no se puede. Es inmejorable. Para mí es perfecto, loco. Aquí estamos preparándonos para ir al castillo de San Felipe.